Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Garantía y respeto por los derechos humanos y sindicales y fortalecimiento financiero del FOMAC, temas vitales dentro del acta parcial de acuerdos número 3 entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Explicamos todo lo relacionado con el pago de la prima de servicios a la que tienen derechos los docentes y directivos docentes que hayan laborado un año completo. Comunidades educativas en Girardot, Cundinamarca, exigen al Gobierno Nacional y a la Administración Departamental acciones concretas que garanticen instituciones seguras. Y hoy continuamos haciendo pedagogía del Acta de Acuerdos número 3 en lo referente a las garantías de derechos humanos y sindicales del Magisterio, que contemplan temas como la salud mental, el clima laboral, los permisos sindicales y la reparación integral, entre otros. Dentro del Acta de Acuerdos Parciales número 3 entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, hay puntos esenciales que marcan los temas de derechos humanos y sindicales que le aportan avances al magisterio colombiano para su condición de vida, su trabajo y lucha sindical, especialmente en los territorios apartados y situaciones particulares. Reforma al Decreto 1782 de 2013, relacionado con los traslados por razones de seguridad de los educadores oficiales. Se busca instalar una mesa interinstitucional con el objetivo de revisar y modificar el Decreto 1075 de 2015 en lo referente a traslados por razones de seguridad, con base en las conclusiones de la mesa interinstitucional. Clima laboral y salud mental del magisterio. El Ministerio de Educación Nacional expedirá una circular relacionando las acciones que deben asumir en cuanto a la prevención del síndrome de burnout y afectaciones de salud mental de los docentes. Garantía y respeto por los derechos humanos. El Ministerio de Educación Nacional se compromete a, entre otros aspectos, continuar las sesiones periódicas del Comité Nacional de Seguimiento de Traslados a Educadores por razones de seguridad personal, continuar con el compromiso institucional con la garantía del derecho fundamental a la vida, continuar la articulación con la Unidad Nacional de Protección, Defensoría, la Unidad para la Atención, Reparación Integral a las Víctimas, Procuraduría y Fiscalía para atender amenazas a la vida o integridad de los educadores. Expedición del Acto Administrativo General por parte del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y la Función Pública que precise los términos del otorgamiento de los permisos sindicales y comisiones de servicio para los cargos de representación nacional y regional. Se harán reuniones entre el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los representantes de las organizaciones sindicales para garantizar los permisos sindicales. Concreción de los procesos y procedimientos para la reparación integral colectiva e individual. Aquí el Ministerio de Educación Nacional se compromete a impulsar el Plan Integral de Reparación Colectiva, además de generar acciones positivas para el fortalecimiento del derecho de asociación, negociación y el ejercicio de la actividad sindical. Entre tanto, la lucha de FECODE continúa. Si bien es destacable que exista un compromiso del gobierno en materia de garantizar la seguridad y reparación integral en el marco de los derechos humanos y sindicales de los docentes, los contextos en las regiones no son favorables para el ejercicio de la labor docente. Y la salud y el FOMAC también son temas de vital importancia dentro del Acta de Acuerdos Parciales número 3 suscrita entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Por ello, hoy analizamos los compromisos adquiridos por parte del gobierno en esta materia.
Continuando con el análisis del acta de acuerdos parciales número 3 entre la Federación y el MEN, es importante resaltar el tema vital para el magisterio y sus beneficiarios con respecto a la salud y FOMAC, que comprende aspectos como definición del defensor del usuario de la salud para el magisterio. Se busca la revisión y aprobación de la propuesta del defensor del usuario de salud para el magisterio con el propósito de brindar garantías del servicio. Reactivar la mesa de alto nivel de salud, fijarle periodicidad y que sesione en los territorios, con el objetivo de desarrollar una mesa de salud por territorios para verificar y rectificar la prestación del servicio. Realizar las auditorías a los contratos de salud en el cumplimiento de los compromisos y a la aplicación de sanciones establecidas, exigiendo la no prórroga. Se deben realizar auditorías de los contratos de salud en las 10 regiones de acuerdo con lo estipulado en la prórroga. Modificación del decreto 1655 de 2015. Con base en un estudio de la Universidad Nacional, el gobierno expedirá la modificación y actualización del decreto 1655 de 2015 con la formulación de la tabla de enfermedades y el manual de pérdida de capacidad laboral, que incluirán las variables propias del ejercicio de la profesión docente. Reiterar a FIDU Previsora como entidad contratante y al MEN como fideicomitente en la contratación del servicio de salud a los docentes, directivos docentes y sus familias con oportunidad y calidad. Es decir, reiterar a la FIDU Previsora como entidad contratante y al MEN como fideicomitente los procesos de contratación de los nuevos contratos de salud, respetando el concepto del servicio público de salud como servicio esencial y derecho fundamental de todos los docentes afiliados al FOMAC y sus beneficiarios. Fortalecimiento financiero a partir del pago del pasivo prestacional que tiene la Nación y las entidades territoriales certificadas con el FOMAC. Garantizar el sostenimiento financiero a partir del pago del pasivo prestacional que tiene la Nación y las entidades territoriales con el FOMAC. Es de precisar que esta semana se reactivó la mesa de negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, donde la lucha de la Federación no para en la búsqueda de consolidar grandes logros para la dignificación de la profesión docente. Es momento para que la nueva secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, se dirija a los docentes del territorio nacional. Un saludo al magisterio colombiano. Después de un largo proceso de negociación, donde FECODE firma 50 acuerdos que deben verse de manera integral. Por eso llamamos al magisterio, a las filiales, a que haga un estudio de qué fue lo que se acordó, porque ahora sigue la etapa de implementación de los acuerdos y para esto necesitamos una movilización social en torno a la política pública de educación, a las reformas necesarias, no solo al sistema general de participaciones, para que garantice unos recursos y de una condición diferente para la educación en el país, sino toda una reforma que está incluida en cada uno de los puntos del acuerdo. Es una concepción diferente de la educación que hoy debe transformarse en el país para la paz, para la vida, para los derechos. Asimismo, como el ajuste de la planta docente, pensando en una estructura que corresponda a lo territorial, a lo urbano, a lo rural y a las diferentes condiciones del país. Y de esta manera, los derechos del magisterio que exigimos allí, como las bonificaciones, la nivelación salarial, el ascenso al escalafón, se suscriben precisamente en esas transformaciones del país, en el papel del maestro, en la necesidad de un estatuto docente. Por eso, la tarea hoy es estudiar los acuerdos, pero sobre todo acompañar una gran movilización que debe generarse de toda la sociedad para que la implementación de los acuerdos posibilite unos cambios profundos en la educación colombiana. Son 5 bloques con diferentes aspectos que deben trabajarse: el problema de la financiación de la educación, la dignificación de la profesión docente, las condiciones de salud,
prestaciones del magisterio, los derechos y garantías para la vida y el ejercicio de la actividad sindical y el bienestar docente son los componentes de un pliego que debe garantizar precisamente no solo los derechos de los maestros, sino el derecho a la educación pública. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. A 10 años de la expedición del decreto 1545 de 2013 que garantiza el reconocimiento y pago de la prima de servicio a los docentes y directivos docentes, hoy explicamos quiénes tienen derecho, cuánto se debe pagar y a cuánto equivale su monto. Luego de la lucha constante por parte de FECODE, que a través de pliegos de peticiones, negociaciones con el gobierno y paros de maestros en las calles, desde hace 10 años con el decreto 1545 del 19 de julio del 2013 y hasta la fecha, se ha venido pagando la prima de servicios a los docentes del sector público, de preescolar, primaria y secundaria, que se encuentran activos. Este equivale a una... digamos, a 15 días de salario del que está devengando el docente, y se causa el 30 de junio de cada año. Se debe pagar a más tardar el 15 de julio por cada Secretaría de Educación certificada, y la forma de liquidarse es la mitad de un salario de la asignación básica que tiene el docente en ese momento, incluidos los sobresueldos en el caso de los directivos docentes, y se incluye para quienes estén percibiendo doceava de la prima de alimentación y la prima de transporte. Esta prima legal es un factor salarial para algunas prestaciones como las cesantías, vacaciones y prima de Navidad. Sin embargo, no es factor salarial para la pensión. Es de resaltar que en el evento de que el docente no haya laborado 12 meses completos, sí tiene derecho a un pago proporcional, porque la norma solo exige que el docente haya laborado 6 meses seguidos con corte al 30 de junio de cada año. Es decir, que si el docente inició sus labores, por ejemplo, del 10 de enero, no alcanzaría a tener este derecho. Pero si el docente viene desde el mes de diciembre, tendría derecho al pago proporcional. En el evento de que el docente se retire, también tendría derecho a un pago proporcional, que a veces los docentes esperan como para tener este beneficio también en su liquidación por parte de la respectiva Secretaría de Educación. Los docentes provisionales, independientemente de su vinculación, que cumplan con las condiciones de tiempo establecidas en el decreto, tienen derecho al pago y reconocimiento de la prima de servicios. Por ende, FECODE exige a las entidades territoriales realizar las gestiones y adelantar trámites para el pago a tiempo de esta prima completa y sin esperar al último día de plazo. Ahora damos paso a información de coyuntura nacional en la voz del segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el profesor Edgar Romero Macías. Docentes y directivos docentes de Colombia, afectuoso saludo. Quiero informarles temas de interés que la Federación ha tratado en el escenario del territorio nacional. Primero, culminamos un proceso de negociación entre el Gobierno del Cambio y la Federación, componentes demasiado importantes para la educación pública en Colombia. Mejorar las condiciones de trabajo de nuestros docentes y de la esperanza de nuestros niños y jóvenes que tengan mejores condiciones en el aula y fuera de ella. De igual manera, reivindicaciones de tipo prestacional, salarial y profesional, de formación docente, desde el maestro más nuevo hasta el maestro más antiguo y en la zona rural y la zona urbana. Temas de derechos humanos, de bienestar docente, de salud, es decir, 51 puntos que terminan el primer proceso de la negociación. Y desde ya nos encaminamos al proceso de implementación. Esperamos en este cuatrenio el diseño de una política pública, de una ley estatutaria de la educación, de modificación de normas que hemos resistido
y que han deteriorado la calidad de la educación en Colombia. Pero de igual manera, FECODE está insistiendo en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones y en ello hemos avanzado en datos, cifras y proyecciones. Finalmente, maestros de Colombia, el próximo 20 de julio, FECODE los invita a la calle a que las reformas que el gobierno del cambio ha propuesto sean una realidad para el país. Participemos activamente, con sacrificio, con sudor, en las calles de Colombia, exigiendo a la sociedad y al poder hegemónico de que estas reformas tienen que ser para el pueblo, son del pueblo y por eso al lado del pueblo vamos a marchar. Buen fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Hace unos días, el equipo de encuentro se desplazó a Girardot, Cundinamarca, para verificar las condiciones de infraestructura educativa que vive este municipio. Allí visitó varias instituciones y habló con las comunidades para conocer de primera mano el panorama que se vive en esta materia. La comunidad educativa de la institución Nuevo Horizonte en el municipio de Girardot, Cundinamarca, exige a la administración departamental y al gobierno nacional una pronta solución a la problemática que están enfrentando en la actualidad, pues según diferentes estudios por parte de la Oficina de Prodesarrollo y la Oficina de Riesgo del municipio, la construcción que se realizó hace 12 años no cuenta con los estándares mínimos de calidad, lo que conllevó a que se agrietaran sus paredes, deslizamientos y varios de sus muros amenazaran la integridad de niños y jóvenes, situación que los obligó a implementar alternancia, afectando su jornada pedagógica. Por lo tanto, debimos evacuar esta zona. Lo malo es que en esta zona están localizados todos los baños de la institución. Quedamos sin baños en la institución, quedamos al tanto de 6 unidades sanitarias, los cuales no nos dan para recibir a nuestros estudiantes, que son aproximadamente 600 en esta sede. Por lo tanto, nos conllevó a generar un plan de alternancia en la cual los estudiantes vienen asistiendo de manera irregular día de por medio a la institución. La verdad, esto es muy preocupante porque está en riesgo nuestra educación, ya que tenemos derecho a una educación justa. A nosotros como estudiantes no nos sirve venir un día sí, un día no. Que también ya se acercan nuestras pruebas IFES y nos hace falta mucho esa preparación. También en las condiciones que estamos en esos salones es muy, muy mala. Hay veces no hay luz, esos ventiladores se mueven mucho y peligra mucho la vida de algún estudiante. Situación similar viven los estudiantes de la institución educativa Policarpa Salavarrieta, en donde a causa del mal estado de su estructura, sus estudiantes tuvieron que cambiar de jornada, exponiéndose a los peligros propios de este horario. Que tuvo una afectación debido a los temblores que hubo por el volcán del Nevado del Ruiz. Y pues nosotros pedimos de que el alcalde nos dé una solución, pues pronto para que a nosotros nos afectó mucho el estar estudiando en la tarde, ya que pues el calor, salíamos muy tarde, de pronto nos robaban o cosas así. Le pedimos al señor alcalde es que nos escuche las peticiones que nosotros le estamos pidiendo, porque claramente para él es muy fácil simplemente pues estar sentado en una silla con su aire acondicionado y no tener como esa empatía hacia los estudiantes. Las instituciones educativas de Girardot, en conclusión, necesitan el apoyo urgente de la administración departamental, del gobierno nacional, y exigimos soluciones concretas.
Y es que no solamente estas dos instituciones del municipio sufren esta problemática, pues en el Colegio María Auxiliadora también tuvieron que trasladarse desde hace 3 años a otra sede, porque la institución estuvo definida en alto riesgo y tuvo que ser evacuada. El Colegio Francisco Manzanera y Colegio Los Fundadores también tienen paredes que se caen, por lo cual las comunidades educativas exigen acciones concretas que puedan garantizar una educación de calidad. Y en el recorrido por el departamento de Cundinamarca, nuestro equipo de encuentro también llegó al municipio de Jerusalén, donde visitó la institución educativa departamental nacionalizado de Jerusalén, donde cerca de 400 estudiantes han potencializado sus habilidades a través de una estrategia pedagógica que promueve el desarrollo humanista. PROFIN es una estrategia pedagógica que traduce proyectos de formación institucional y que responde al enfoque pedagógico del proyecto educativo institucional humanista de la institución educativa departamental nacionalizado del municipio de Jerusalén en Cundinamarca, donde se busca potenciar las habilidades de los alumnos de la institución, brindando la posibilidad de que cada alumno, independientemente del grado, se inscriba en un grupo de acuerdo a su afinidad y disposición. Entre los grupos de formación se encuentra Audiovisuales Expresarte, un grupo para desarrollar y potenciar habilidades como Cuando yo inicié, la vocalización era lo que más me faltaba, mi mayor debilidad. Y gracias al profesor y a diferentes entrenamientos y habilidades y actividades que hemos realizado, he mejorado mucho en lo que es vocalización y locución. Revista escolar, con su nombre Leemos o Miedo, los estudiantes buscan informar a la comunidad educativa sobre hechos relevantes en su municipio. El objetivo de nuestro proyecto PROFIN es garantizar información a todas partes de nuestro municipio. Pues realizamos encuestas y cada encuesta la redactamos en Word. Robótica y microbiots, un espacio en donde los estudiantes interesados por la programación y la robótica practican con herramientas construidas por ellos mismos. Lo importante, inclusive lo que se trabaja desde el programa que yo estoy en comisión ahorita, es buscar la transversalidad en cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, desde robótica es un proyecto en el cual nosotros podemos involucrar y transversalizar áreas desde matemáticas, lenguaje y demás áreas que se ven mucho acá en la composición de algunos elementos. En el grupo de agroindustria, los estudiantes tienen la oportunidad de investigar sobre los frutos de su región y a través de procedimientos convertirlos en bebidas refrescantes. El objetivo es hacer refresco, coger frutas de nuestra región y elaborar refresco. Para la elaboración de los refrescos se necesitan los siguientes ingredientes: azúcar, agua, pulpa o zumo de fruta y saborizante. Para la elaboración de los helados se necesitan los ingredientes agua, azúcar, pulpa de fruta o zumo de fruta, CMC, ácido cítrico, moldes o vasos. Huerta escolar hidropónica, extracción de aceites esenciales, juegos matemáticos, teatro y danza también hacen parte de este proyecto pedagógico, en donde el impacto que ha tenido la institución ha sido de vital importancia para los alumnos y los docentes, pues se reflejan sus afinidades gracias a que la institución garantiza estos espacios para investigar, compartir y proponer acciones que se transformen en el empoderamiento de su formación personal. El impacto no es solo en la institución, sino en la comunidad educativa, provincia y en el departamento de Cundinamarca, donde desde hace 2 años han tenido visitas de docentes y alumnos de otras instituciones para visualizar el proceso pedagógico que se lleva en la institución con PROFIN. Y para el cierre de esta emisión, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el profesor Domingo Ayala Espitia. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El proceso de negociación FECODE Gobierno Nacional culminó el día miércoles en la noche, donde asumimos la tarea de evacuar todos los puntos del pliego. Podemos decir hoy que de los 51 puntos del pliego que presentó FECODE el 28 del mes de febrero del 2003,
se llegan a acuerdos en 50 puntos. Puntos que tienen que ver con la política pública educativa, con la defensa de la educación pública, puntos que tienen que ver con la dignificación de la profesión docente, un nuevo estatuto, lo que tiene que ver con la reforma constitucional al sistema general de participaciones, recursos suficientes para la educación, para la salud, saneamiento básico y agua potable, pero también puntos que tienen que ver con la vida, la lucha sindical, la escuela como territorio de paz, asimismo lo que tiene que ver con todas las acciones que encaminadas a buscar lo que se denomina los elementos de la dignificación y sobre todo la parte de la cultura, el deporte, pero también relacionado con los planes de vivienda que se tienen que desarrollar. Aspiramos en estos 50 puntos fundamentales a que logremos cerrar las brechas que hoy se tienen en la educación preescolar, que se tienen en la educación primaria, básica, pero también importante la infraestructura de las escuelas y colegios, la brecha digital, que es un gran compromiso. Hoy, estos pliegos que se consagren en unos acuerdos tiene que permitir el mejoramiento de la calidad de la educación. Hay unos puntos importantes que tenemos que desarrollar, incluso con ese gran esfuerzo, una ley estatutaria del derecho a la educación, lo que tiene que ver con aspectos reivindicativos en la parte de salud. La salud y la seguridad y salud en el trabajo es un gran propósito. Están establecidos en los pliegos de condiciones porque las prórrogas, las cuales no votamos, terminan el 31 de octubre y los nuevos contratos basados en estos pliegos y las condiciones que ahí se colocan tienen que llevarnos que a partir del 1 de noviembre tengamos esos nuevos contratos basados en unas nuevas reglas donde hay expreso lo que tiene que ver con los acuerdos de niveles de servicio para los descuentos y las sanciones pertinentes. Pero también incorporamos el defensor del usuario, el defensor de los maestros y maestras, los procesos de seguimiento y control. Esto y otros aspectos están contemplados en esa negociación, compañeras y compañeros. Aquí tenemos una gran responsabilidad. Estos pliegos que se han venido planteando y que se expresan en una serie de acuerdos, tenemos que exigir que se cumplan. Le vamos a hacer seguimiento, de tal manera que estos acuerdos no pueden quedar en el papel. Deben expresarse a través de actos administrativos y sobre todo que se empodere la comunidad educativa, toda la ciudadanía, porque esta lucha y estos pliegos con el gobierno del cambio tienen que generar transformaciones. Estamos apoyando las reformas sociales, económicas y políticas del gobierno del cambio, Petro presidente, Francia vicepresidenta. Le estamos apuntando, el 20 de julio vamos a salir a las calles a defender toda esta serie de aspectos, de propuestas sociales, económicas y políticas que muchos de colombianos que incluso gobernaron no generaron estas posibilidades. El cambio tiene que ser con una serie de transformaciones con relación a la parte legislativa. A eso le estamos apuntando, compañeras y compañeros. La lucha, como hemos dicho, continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. Y la invitación, una vez finalice nuestro programa, es a sintonizar a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para que continúe informado con todo el acontecer educativo y sindical.
A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana!